alrededor de la 1 de la madrugada, recibimos en el Hospital General de la Plaza de la Salud a la paciente Candela Aileen Sacone, de 15 años de edad, de nacionalidad argentina. Ella fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos por presentar un cuadro de cetoacidosis diabética complicado con una insuficiencia renal aguda y edema cerebral. A su llegada, la paciente se mantenía en condiciones críticas, ventilación asistida, con niveles de ácidos en sangre muy elevados y sin orinar, con datos de hipervolemia y falla cardíaca, por lo que tuvimos que iniciar tanto medicamentos para mantener una adecuada presión arterial y gasto cardíaco, como también iniciar una diálisis para poder remover el líquido en exceso y los ácidos en sangre. Al día de hoy, la niña continúa en estado crítico, continúa en ventilación mecánica.